Yo voy a hacer mención a un único tema que me parece que es institucionalmente el más grave que está atravesando hoy el territorio argentino. Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, me parece que nos tenemos que solidarizar con aquellos compañeros que le están poniendo el pecho y más que el pecho, porque muchos han sido secuestrados, algunos no se saben su paradero. Muchos han sido lastimados, golpeados, apedreados. Y además está decir que estamos en democracia, que esto no debe suceder. La verdad, viendo las imágenes de lucha del pueblo contra pueblo, porque los salarios de la policía no son mucho mejor que los de los docentes en Jujuy, las imágenes son totalmente desgarradoras de ver a las trabajadoras y a los trabajadores luchar para que esta reforma no se... ya que fue aprobada, pero que se den unos pasos atrás. Reforma, que es uno de los puntapiés de este reclamo de la población, pero que no es el único. Son los salarios, son los recursos naturales que tiene la provincia de Jujuy. Es cómo son tratados esos trabajadores por el gobierno de turno, por el señor Morales, precandidato hasta el momento a presidente, y uno se pone a reflexionar qué va a pasar si una persona como esa asume el poder en una república tan compleja como la nuestra y tan diversa. ¿Qué va a pasar con esas diversidades? Si van a ser atropelladas de esta manera, si van a ser golpeadas. La verdad que no encuentro los términos para poder definir qué es lo que está pasando. Por suerte, no pude vivir lo que fue la dictadura, pero aquellos compañeros de más edad les traen muchísimos recuerdos todo esto que está pasando en Jujuy. Y cómo políticamente, ¿no? Uno ve también el eco que genera en otros representantes, una Patricia Bullrich que sale a apoyar a Morales, y también esto un poco loco, ¿no? En su momento, cuando hablaba de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, cuando decía que Chávez no la aceptaba, que cómo podía ser tan demócrata si no aceptaba, y justamente ahora ella ningunea de la misma manera el comunicado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y así como Patricia, varios candidatos de la oposición deben poner paños fríos, incluso también acá a nivel local nos está sucediendo lo mismo, de poder reflexionar de lo que está sucediendo. Seguimos echando nafta, seguimos incendiando, seguimos aumentando la grieta, y me parece que no es el momento. Es el momento de los paños fríos, de que si metimos la pata pidamos disculpas. Todos somos humanos y nos podemos confundir. Nada más.